21 de mayo. De inmediato vamos en nuestra ronda de comentarios a dar los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Mira, llegó la hora del desgarramiento de las vestiduras de alguna gente. Y por eso hablo de eso, que tardaron mucho en mirar la degradación y la pérdida del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo lamento que hoy quienes tenían autoridad moral, tenían historia, es más, tenían sacrificio y aún estando y formando parte de la cúpula partidaria, no se le puede objetar nada. Desde el punto de vista moral y ético, que es para mí el primer problema del Partido de la Liberación Dominicana. Pero lamentablemente muchos de los que pudieron, cuando comenzaron ese proceso de degradación, de decadencia, de deformación del Partido de la Liberación Dominicana, tal vez por temor, por falta de valentía, se acomodaron en sus cargos, en sus posiciones, y se hicieron más o menos los locos. Y los que empezamos temprano, desde que pudimos advertir este problema, fuimos llamados la atención por esa gente. Fueron muchos los que me llamaron la atención, me dijeron, cállate, tienes que ser disciplinada, algunos con un tono mucho más alto. A mí, y digo a mí porque de verdad que suena feo, pero son poquitos, muy poquitos, los que en momento temprano se atrevieron a llamar la atención y no a sumarse al coro de malas prácticas, de malas decisiones. Esto que formaban parte de los estamentos de dirección, que se dejaron sustituir en sus decisiones o que simplemente de alguna manera fueron a refrendar las decisiones que tomaban unipersonalmente una persona o un grupo, que eran los que llevaron a la suerte que hoy tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Estos no pueden ser parte del proceso de transformación. Lamentablemente no pueden ser parte, porque si bien son muchos los que fueron parte de los errores de la comisión, los de la omisión son tan culpables o peor, porque los que tratamos de acudir a ellos, a llamarle la atención, a decirle por favor actúa, no solamente recibíamos una reprimenda, sino la distancia, el silencio, y en muchos casos cooperaron con la exclusión de esas posiciones disidentes. Lo que pasó hoy en el Partido de la Liberación Dominicana no comenzó ni ayer ni tras antier, no comenzó desde el momento en que desde el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana se fueron abandonando los principios, los objetivos del Partido de la Liberación Dominicana, que decía que la principal misión del PLD era continuar la obra de Duarte. Comenzó cuando empezamos a desdecir la conducta, el pensamiento, y a olvidar a Juan Bosch, porque el pensamiento y el ideario de Juan Bosch mortificaba la conciencia de un accionar totalmente contrario. Cuando se abandonaron los métodos de trabajo, cuando ese comité político no fue capaz de llamar a capítulo a los funcionarios públicos, muchos de ellos que formaban parte de ese comité político, para decirle, no, desde un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana no se pueden hacer esas cosas. Cuando muchos de ellos llamaron a la militancia para que poner a la militancia de carne de cañón, cuando invocaron la disciplina sencillamente para que se asumiera una actitud sumisa y cómplice con muchas situaciones que todo lo contrario, que demandaban la disidencia y la llamada de atención desde la base a la jerarquía
que debía ser la primera garante del ideario, de los métodos de trabajo, de los mecanismos de decisión. Eso no empezó ahora, eso empezó hace mucho. Cuando se permitía que desde las redes sociales los que representaban al Partido de la Liberación Dominicana incordiaran, insultaran, amenazaran a los pocos que de alguna u otra manera no atrevíamos a llamar la atención porque no teníamos espacio de escucha ni de conversación dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Hasta el tema de casi acosar. Y no quiero personalizar el tema, pero conozco de mi experiencia y encontré muy pocas personas que se atrevieran a llamar la atención de la manera que lo hice. Cuando se le exigió que nosotros dijimos, el Partido de la Liberación Dominicana al menos debe poner una prudente distancia contra aquellos que están siendo cuestionados como una manera de preservar al partido, aunque acompañar a los compañeros desde el punto de vista jurídico, pues no. No solamente se quería obligar a que se asumiera eso, sino que se entendía que la lealtad, el agradecimiento, era ponerse de lado de cosas a las cuales muchos habíamos mejor luchado dentro de los pequeños espacios de poder que habíamos conquistado. Entonces, este proceso del Partido de la Liberación Dominicana, esa tocada de fondo del Partido de la República Dominicana, del Partido de la Liberación Dominicana, excúsenme que los ruidos hacen que uno a veces se distraiga. Y eso es lo que ha habido, mucho ruido para a veces para distraer a los que entendemos que debemos tener una posición. Pues eso es lo que ha llevado este partido a este momento. Y lamentablemente los que quieren hoy llamar la atención y decir, no, yo tengo una historia de renuncia, que hay muchos que lo son, pero sencillamente aún teniendo el poder, la obligación y el deber de encauzar, de levantar la voz de protesta, de no ponerse al lado de esos métodos y de esos mecanismos, se desautorizaron para este proceso de reconstrucción. Mucho más lo que destruyeron, tampoco pueden pensar que van a reconstruir nada. Los que anquilosaron el Partido de la Liberación Dominicana no tienen capacidad para tratar de renovar al Partido de la Liberación Dominicana. Los que lo llenaron de desprestigio y de vergüenza no pueden tratar de estar en este nuevo proceso del Partido de la Liberación Dominicana. Lamentablemente, y sé que hay muchos y tienen derecho a decirlo, o por lo menos a señalarlo, ese proceso le toca a gente tal vez sin historia, pero sin mácula, coño. Tal vez no tienen la historia del jarrito, pero tampoco se robaron otras cosas. Entonces ellos tienen derecho. Tal vez no tienen la formación de los estatutos, pero muchos con la formación de los estatutos y habiendo sido profesores de los estatutos, hicieron todo lo contrario y escondieron los libritos. Y quitaron el procedimiento de verdadero adoctrinamiento y formación. Y castraron los mecanismos de ascenso y movilidad. Y miren que yo soy una persona que reclamo y respeto la historia de la gente, porque también la tengo. Pero si lamentablemente los que tienen 20, 25, 30, todo el tiempo en el Partido de la Liberación Dominicana lo llenaron de vergüenza o cerraron los ojos, hoy es tiempo de los nuevos. Que se equivoquen de ahora en adelante. Pero hay que darle la oportunidad. Y eso no es cuestión de edad. No es cuestión de edad. Yo no creo que la juventud es garantía de nada. Yo he visto muchos jóvenes no solamente haber sido curtidos en la vieja práctica, sino ser asesorados. Yo he visto jóvenes inclusive que lo que son es ahí representantes de viejos que no pueden sacar la cabeza.
porque están acosados por otras situaciones extrapartidarias. No es una cuestión de juventud, es una cuestión de nueva política. Le quiero decir que ese proceso debe venir, pero ese proceso no puede quererlo dirigir los que han destruido el Partido de la Liberación Dominicana, los que cobardemente cooperaron, se unieron, formaron parte, se apandillaron. En nombre de una disciplina, lo que hicieron fue apandillarse para que sustituir a los neutrales. No permitir que los que realmente merecían movilizarse y subir a las estructuras más altas pudieran subir. No, los que formaron parte de grupitos para adueñarse del partido simplemente por intereses personales, economicistas, los que usaron el poder para lo que todo el mundo sabe, eso no pueden estar en el proceso. Yo decía cuando salimos del gobierno que había que podar la mata y ojalá se quedaran 2, 3, 4, pero que sirvieran. Eso mismo vuelvo a repetir hoy, con la misma autoridad. Y para último decir, porque sé lo que me viene, no aspiro a nada. Por mí yo no vuelvo más. Por mí yo no vuelvo más. Yo no aspiro a nada. A nada. Yo acabé con la militancia ya. Ya yo hice mi trabajo, demasiado bueno. Hasta en un momento tuve que comerme los mocos para, en virtud de esa disciplina, ir por donde mi partido me mandaba. Ya no quiero nada, para que no piensen que yo estoy... No, no, no. Yo sí quiero ver el partido de Don Juan volverse a levantar. De un hombre que con 70 años se levantó y mira lo que creó. Y que todavía un viejo, cuando entendía que no lo estaban respetando, renunció y se largó para su casa. Y que si algo hizo mal, no estaba en su mente en ese momento. Así que quiero decirle eso. Los jóvenes cojan el timón, los jóvenes que tienen formación, amor partidario, saquen esos viejos de ahí, que esos viejos están bien y tienen su cuarto, que se vayan para su casa. Y cojan y recojan los 3 pedazos de esa vaina y unan esa estrella amarilla. Y si le toma 40 años volver al poder, no importa, eso no importa. Las grandes causas nunca son de un solo momento. Llegó el momento de que los que se quedaron callados también se larguen. Porque ustedes no hicieron nada. Ustedes no hicieron nada. Ustedes se apandillaron y por cobarde permitieron que esto llegara aquí. ¡Llévatelo, Cundo!